El trabajo en el campo no tiene horarios ni formas definidas, pero existe una premisa esencial que prima en toda labor ganadera: el aprovechamiento de las horas de luz y de calor. Entre otras cosas porque será en este tiempo cuando más difícilmente puedan actuar los acechadores carnívoros. Y es precisamente por estos encuentros con los grandes depredadores por lo que los ganaderos buscaron desde comienzos del ritmo trashumante un animal que fuese digno contrincante del mayor de ellos, el lobo. Así fueron eliminando rotundamente a todos aquellos que no se adaptaban a sus necesidades por ser demasiado perezosos, no resistir las largas caminatas, abandonar el rebaño, atacarlo o ser incapaz de defenderles cuando fuera necesario. De esta rigurosa selección, de la que sería el lobo el más estricto y verdadero juez, nació el mastín español. El cometido de estos perros no era el de perseguir al lobo acechándole hasta darle caza, sino el de proteger al rebaño de sus ataques. Estos encuentros, pese a lo que pueda parecer, no eran muy normales. El mastín tiene que ser corpulento, buen trotador, ágil y potente en la lucha cuerpo a cuerpo, y dotado de buenas y poderosas mandíbulas, pero sin un instinto pendenciero excesivamente desarrollado, para evitar el que pudiera seguir al lobo y dejar las ovejas desguarnecidas. Tenemos que resaltar otro importante aspecto. El universo del mastín se encuentra delimitado por dos extremos. Por un lado, la amenaza siempre presente del lobo, y por otro, el verdadero acontecer de la raza, significado en la oveja. Es más, los mastines están más unidos al grupo merino que al propio pastor, del que obedecen las órdenes relativamente. Esta no solo es una realidad conocida por el pastor, sino que está reforzada por este, precisamente para que el apego del perro por su cabaña sea más profundo y fuerte. El carácter del mastín no es por lo demás demasiado activo o nervioso. Como hemos dicho, su ritmo está perfectamente adaptado al de las ovejas, mostrándose harto más agresivo por la noche, que es cuando el olor y los sonidos de los depredadores son más intensos. O si en alguna ocasión, que no es el caso, viese amenazada lo que él considera su propiedad, el rebaño. Desgraciadamente, muchas veces se confunde el término moloso que designa una raza como la del mastín, criticando a un ejemplar de trabajo atlético y vigoroso por considerarlo falto de molosidad, alabando a otro ejemplar desmesuradamente grande y pesado, con problemas para resistir un simple paseo y de carácter tímido y apático. Para que esto no ocurra, debemos conservar la antigua y recia capacidad de guarda y defensa del mastín, auténtica tipicidad de la raza y única razón de ser de la selección establecida a través de los siglos. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like. Y si queréis estar informados de nuevos programas, suscribiros a nuestro canal. Gracias. Os esperamos.